wanna share my time. When I'm feeling peace around me and my soul is getting high, yeah, hey, hey, love the place we are. Sun is shining, alone I see you coming through the door, yeah. Me gustaría daros la bienvenida a la primera Runner Fashion Carrera Azul por el Autismo. Para empezar, quiero agradecer a todos los que hoy habéis decidido que lo mejor que podíais hacer en vuestro tiempo era acompañarnos en un día tan especial. Un día realmente importante para ellos, para nuestros niños y niñas, que hoy son lo único que realmente importa. Y es que gracias a vosotros, hoy no nos sentimos solos. Muchas gracias, Almería. Actos como estos son precisamente necesarios para dar visibilidad, porque muchas veces lo que no se ve pues parece que no existe, y si no existe pues entonces difícilmente muchas veces se tiene en cuenta, y sobre todo quizás a veces por nosotros mismos, por los poderes públicos. O sea que enhorabuena por la iniciativa y todo el mundo va a correr con todas las fuerzas necesarias para conseguir esa verdadera inclusión de la diversidad. Enhorabuena. Siempre digo que lo mejor de ser alcalde es que me ha ofrecido la oportunidad de conocer la inmensa red de solidaridad que tiene esta ciudad. Creo que hoy es un día sobre todo para felicitarnos y para estar muy orgullosos. Para felicitar a Altea y para felicitar a las más de 2.000 personas que se han sumado a esta bonita iniciativa. Yo os puedo decir que Altea es un referente. Altea lleva poco tiempo entre nosotros, pero lleva mucho camino recorrido. Hoy todo a correr por la inclusión, hoy todo a correr por la igualdad, y hoy todo va a correr por una Almería mejor. En primer lugar, quiero agradecer a todas las autoridades la predisposición y la sensibilidad que han tenido apoyando esta iniciativa. A la sociedad almeriense, porque la verdad es que se ha volcado masivamente apoyando esta iniciativa. Quisiera agradecerle muy especialmente a Altea y a todos sus miembros que nos hayan dejado formar parte de esto tan bonito, de esta iniciativa tan bonita, y participar en primera persona. Mi más sincera felicitaciones, porque la verdad es que actos de esos pues son verdaderamente importantes, porque cualquier ayuda en cuestiones como esta yo creo que son pocas, y seguro que la Asociación de Altea hace de esos recursos, vamos, hará grandes pasos para seguir luchando por esa inclusión en la diversidad, que creo que es importante, y darnos cuenta que las personas que sufren estos trastornos pues simplemente lo que hacen es que ven el mundo de manera diferente, pero son exactamente igual que el resto de todos nosotros, y es importante que todos nos concienciemos. Mi más sincero agradecimiento a Sandía Fashion por ese gesto, que creo que es muy importante y todo el resto de la sociedad deberíamos de aprender. Que nada nos pare hacia ese camino de la inclusión en la diversidad. Yo estoy muy contento de ver cómo Almería responde siempre entre las llamadas solidarias de los que más lo necesitan, ¿no? Hoy han sido más de 2.000 personas las que se han dado cita en este Parque de las Almadrabillas para correr a favor de la igualdad, de la inclusión, de tener una sociedad mejor, a favor de los niños y niñas que tienen autismo. Y también muy contento de ver cómo hay empresas que todavía tienen responsabilidad social corporativa, que deciden devolverle a la sociedad parte de lo que la sociedad le da a ellos. Y desde luego Sandía Fashion es un claro ejemplo de ello. Así que muy orgulloso de que todo haya salido muy bien y ya preparando la segunda edición de la que tiene que ser esta carrera. ¡Que nada te pare! Nosotros encantados de la vida, y muchísimas gracias Almería por la respuesta que nos ha dado. Yo, nosotros la verdad que esto no lo esperábamos, ha superado nuestras expectativas, y bueno, solo nos queda pues dar las gracias a la sociedad almeriense por una acogida que no esperábamos. Pues para el año que viene os esperamos con mucho más. Que nada te pare. Desde el Patronato Municipal de Deportes valoramos positivamente esta iniciativa y que empresas como Fashion
se enmarquen en esta nueva aventura, que es patrocinar esta carrera para recaudar fondos para esta labor social que viene realizando la Asociación Artea. Felicitamos que empresas como Fashion puesten por esta nueva iniciativa, que lógicamente pues dan un impulso a la ciudad. Son más de 2.000 participantes los que han estado hoy, se han dado cita aquí en este cable inglés para participar y colaborar con este fin social. Contento porque después de ver la que se ha liado aquí, 2.000 personas, se ha conseguido el objetivo que pretendían, y todo lo que sean causas solidarias, pues nosotros hemos contribuido en la medida que hemos podido como colaboradores. Agradecer a todos los patrocinadores que han prestado su dinero, su tiempo y su ilusión por este proyecto, gracias a la Asociación Altea, y espero que con nuestra ayuda y la de todos haya servido para que cumplan sus objetivos, que me parece que hoy sobradamente se han cumplido. Que nada te pare con el corazón. Ha sido un evento muy bonito, la sociedad almeriense ha respondido masivamente y, como decía nuestro alcalde, el celeste del cielo ha faltado, pero lo ha puesto la gente con las camisetas. Muy bien. Se repite segurísimo. Esta es la primera Runner Fashion y la idea es que sean muchísimas más y que tengamos, la verdad, que esta acogida por toda la gente de Almería, que ha sido espectacular. ¡Que nada te pare! ¡Ay, que nada te pare! ¡Que 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 nada, que nada te pare! ¡Que nada te pare! ¡Que nada te pare!